Para el bizcocho empezaremos batiendo a punto de nieve firme las claras a velocidad media. Cuando estén a medio montar, añadiremos la mitad del azúcar. Y seguimos batiendo hasta que se pongan firmes. Cuando la clara ya esté a punto de nieve, firme, tapamos y la dejamos a temperatura ambiente. Ahora batimos la yema. Añadimos el resto del azúcar y vamos batiendo hasta que espuméis. Ya están espumosas y blanquecinas. Ahora añadimos un poquito de extracto de vainilla, una cosita así. Y mezclamos. Ahora, con la ayuda de una espátula, vamos añadiendo poco a poco la clara de huevo a punto de nieve. Las incorporamos con movimientos envolventes para que no se baje. Porque como este bizcocho no lleva levadura, hay que hacerlo así para que se quede esponjoso. Movimiento de dentro afuera. Haremos esto hasta acabar con todas las claras. Ahora incorporamos la harina tamizada. Mientras mezclamos la harina, precalentamos el horno a 170 grados con calor arriba y abajo. Mezclaremos todos con movimiento envolvente para que no se baje las claras y las yemas. Ahora volcaremos la masa poco a poco. Cubrir la bandeja. Si queréis lo podéis hacer también con una manga pastelera, pero siempre con mucho cuidado para que no se baje. La alisamos ligeramente con una espátula. Hay que procurar manipularlo lo menos posible. Cuando el horno haya alcanzado la temperatura, introducimos la bandeja y la dejamos hornear durante 10 minutos. Mientras tanto, preparamos el almíbar para calar el bizcocho, mezclando 6 ml de agua con 100 gramos de azúcar. Lo dejaremos en el fuego hasta que se haya disuelto todo el azúcar. Si no hay niño, se le puede añadir una gota de alcohol. Ya está el almíbar transparente, pues ya podemos apagar el fuego. Después de sacarlo del horno, lo dejaremos enfriar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, le colocamos un papel de horno arriba y le damos la vuelta. Despegamos el papel con muchísimo cuidado. Y estando aún caliente, lo vamos enrollando, ayudándonos del papel.
Y ahora sí, lo dejamos enfriar completamente. Le quitamos el film transparente a la crema y lo batimos. Echamos la crema en una manga pastelera. Y la reservamos de momento en el frigorífico. Ahora procedemos a preparar el tronco. Abrimos con mucho cuidadito para que no se nos rompa. Es muy, muy delicado. Ahora procedemos a emborracharlo con el almíbar que hemos preparado. Cogemos la manga pastelera con una boquilla ancha y vamos colocando una tira de crema más igual posible. Después de extender la crema, volvemos a enrollar el tronco. Hay que dejar un filo sin crema para que luego se pueda pegar bien. Entonces, con mucho cuidado, vamos dándole vuelta, despegando el papel poco a poco. Lo apretamos bien, lo enrollamos y lo volvemos a dejar en el frigorífico hasta la hora de decorarlo. Para hacer la ganache, para la cobertura del tronco, tenemos que echar nata caliente encima del chocolate. Bueno, Samuel, hoy tengo ayudante. Mucho cuidadito, échalo encima del chocolate. Todo. Y esperamos un minuto. Pasado el minuto, empezamos a remover para que se derrita bien el chocolate. Venga, Samuel, muévelo. Ahora añadimos la mantequilla al chocolate. Con esto, Samuel. Eso mismo, así, mira. Así, échala. Y ahora mueve la mantequilla. Y espera que se derrita. Y removemos hasta que esté la mantequilla completamente derretida. Una vez que se haya derretido la mantequilla, ponemos papel al contacto con el chocolate y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante 2 horas. Encima del plato donde vayamos a servir el tronco de Navidad, colocaremos unos trozos de papel así, para luego poder retirarlo y no manchar nada. Pondremos un poco de la ganache que hemos hecho aquí para que se quede pegado. Thank you.
Ahora recubriremos todo el tronco con el chocolate. No tiene por qué ser perfecto porque es un tronco. Solo hay que tener cuidado de no manchar esta parte. Cubriremos todo el rollo con el chocolate y después le haremos los dibujos típicos del tronco del árbol. Unas piñitas con pintura dorada comestible. Ahora cogemos purpurina dorada y los polvoreamos por encima, así hasta terminar con todas las piñas que queramos. Pues aquí tenemos nuestro tronco de Navidad. Espero que lo hagáis y que os haya gustado.